Ok, como pueden ver, ya está dando la textura porque el brócoli ya está más verde oscuro, que significa que ya está cociéndose. Como ya saben, las verduras no las cocemos mucho. Esta zanahoria ya está, no está blandita, pero está a la mitad. Pero yo allí la dejo. Pruébalo a ver cómo está. Está rica. ¿Está bueno? Uh-huh. ¿No necesita más sabor? ¿Poquito? Uh-huh. ¿Poquito más de sabor? Bueno, a mí así me gustaría. Ok. Lo vamos a dejar así porque, ¿sabes qué es lo que me le falta? El toque. Sí. Este. Oh, ajá. Vamos a ponerle un poquitito más de esto. Ahora, es mejor así, que nos vaya quedando simplita y la vamos adornando. Mira cómo se ve eso. Porque esto sí lo termina de... Aunque esta es de reducido el sodio, que me gusta reduce el sodio, porque es muy, muy bueno. No es muy salada como la convencional. Uh-huh. Así es que ahora sí, con este toque de soya que se le dio, y el stir fry sauce que se le mezcló con el jugo de la carne, puedes ver aquí al fondo que ya tiene el jugo, que al servirlo en un paire, si lo sirviéramos, esto quedaría elegante. Ok, ahí tienes un paire. Tenemos aquí arrocito blanco con ajo. Apagamos el fuego. Lo agarramos al toro por los cuernos y tenemos aquí la carnita con brócoli. Y ahí quedó. Voy a ponerle más sabor. Quien lo va a comer, un poquito de salsa de soya. Y ahí está. A la mesa. Ya se ablandó. Ya se ablandó, ok. Ahí.